Bienvenidos a su programa Cocine Mejor con Ángel Zárate. Yo soy su achichincle Chepino Peralto y el día de hoy tenemos a pues, un invitado que es chef, futbolista, caminador del Camino de Santiago, glotón profesional, buen borracho, dicharachero, actor de teatro, escritor, dramaturgo. Leyenda zapopana. Exactamente. Y todo lo hace en Zapopan. Querido Gis, por favor. No, bueno, qué difícil intentar presentar a una leyenda viviente. Gran camarada de tantos años, ya no sabemos ni por dónde empezar a abordar el asunto. Sé que estuvieron caminando, o sea, Navarrete, por favor. Hoy estuvimos caminando con el señor Ángel Cervantes, quien además, pues como tú dijiste, Trino, muy bien, es un sobreviviente y además el rey del barrio. Es a escasas 3 cuadras de la Basílica de Zapopan, misma que conoce literalmente desde chiquito. Y cuando era chiquito, Ángel, o sea, Zapopan nada más se llamaba Zap. Era Zap, sí, era Zap. Y era nada más 8 cuadras por 7 cuadras. Ahí se acababa todo. Bienvenido. Bienvenido, maestro. A ver, tus restaurantes, los nombres de los dos restaurantes, Ángel. La Hostería. La Hostería del Ángel. Y la Gabina Escolástica. La Fonda Gabina Escolástica. Y próximamente, en unas 2 o 3 semanas, abrimos uno nuevo que esperamos. Estoy buscando el nombre. Estaba pensando en la generación del 27. Ándale. No, pero comunícate con nosotros. Tenemos expertos. Un changarro que te proporciona nombres. Si tienes un grupo de rock, si tienes un restaurante, si tienes una revista. ¿Asesoran? Sí. Claro, claro. Sí, pero el cobro no es caro, muy oneroso. Caro. No, para nada. Son como unos 3 desayunos. Tres desayunos. Bueno, ya llevamos uno. Iba a decir un año de comida. Uno, sí. No, son 3 desayunos, pero con toda nuestra familia durante 6 años. Y la familia extendida. No te creas. Hijos putativos, yernos, nueras y tocho. ¿De qué va a haber en ese restaurante como para poder ir pensando en un nombre? Mira, estamos pensando, ya está el menú, ¿qué tal de bueno? Papá. A ver. Tortitas de bacalao con frijoles bañados con mole, de entrada. Y luego igual pueden ser unos espárragos a la plancha. Tenemos unos camarones en unas recetas acá muy eclécticas. Y una sopita de lentejas. Una sopita de lentejas con mariscos. Ahí está. Super high class. Y ahí estamos derivando algo muy, muy tradicional, lo tradicional que lo que desayunaste hoy en la mañana, lengua. Es lo que te iba a decir. Es que además te faltó una de las gracias del señor, que además de sus primeras gracias, es charcutero profesional. Ey. Estudió en San Francisco, California, y luego lo reprobaron en Cataluña, porque andaba queriéndose ligar a la hija del charcutero allá. Y se lo corrieron. Pero a ver, ¿cómo está eso de que una, qué, lengua? Charcutería. Una lengua. Mañana lo voy a servir en un restaurante, por ahí lo voy a servir en un restaurante ahí por la calle de Guadalupe. Oye, eso quiero una probar, fonducha. Quiero probar eso. Ah, es una lengua escaldada, le llamamos lengua escaldada, pero es un, como más de cuánto, un jamón. Y luego se le pone una ensalada de perejil, arúgula, alcaparras, aceite de olivo y limón. Wow. Y lo estás picoteando con un tintito. Ya sé qué nombre va a ser bueno para tu restaurante. Como tú de cuando éramos chamacos eras bien bullying, ¿por qué no le pones el bully de Ángel? El bully. El bully. El belly. El belly. El belly. Oye, pero también en Zapopan, ¿o qué va a estar el...? Ahí a 2 puertas de la Hostería. También. Sí, ahí lo estaba regenteando Emiliano, mi chaval, y pues vimos que estaba llegando mucha propuesta acá muy de nariz respingada. Entonces le dije, vamos a hacer un pequeño cambio en el menú, la imagen, y vamos a cambiarle el nombre. Igual dejamos el mismo. Anteriormente se llamaba La Singular. Y está bonito. La Singular. Muy bonito. Está muy bien. Sí. Ahora La Colectiva. La Favorita, la ¿no? La Favorita. Está bonita. La Favorita siempre es muy bonita. Y puros refrescos verdes. Puros refrescos verdes. Oye, pero que también haya chatos, venga. Hombre, chatos claro. De manzanilla y eso. ¿Te acuerdas de lo que platicábamos hace rato? Oye, pero ¿por qué? O sea, tienes un énfasis hacia lo español, ¿verdad? Sí. ¿De dónde te llega eso?
Porque cuando estábamos en la emérita universidad que estuvimos, terminando quedé harto y me largué a vivir a Barcelona. Y me fue muy bien. Íbamos el Diablito y yo, Luis el Diablo, y nos quedamos a vivir allá un buen rato y aprendí la cocina, viví, me impregné de aquella esencia gachupina, catalana, y cada año voy y me encanta ir a conocer restaurantes, a comer. Uf. Oye, ¿no fuiste a la iglesia? No, fui a la cantina. ¿No ¿Pero en especial museo? ¿Cataluña o todo? Por todo, todo, lados, todo. Me gusta España. Digo, siempre voy aquí a Portugal. Y además, atrás, a... ¿te has aventado el Camino de Santiago varias veces? El Camino de Santiago, no, una sola vez. Oye, pero eso se me hizo muy bueno. O sea, que ¿cómo te fue en esa cosa? Lo que pasa es que, haz de cuenta, fue una cuestión de sanación. Eso dicen. Entonces, lo que pasa es que ¡salud! Me abrieron la rodilla, me la quitaron y me pusieron una de titanio. Ajá. Entonces ya le suturaron. ¿Cuando subes a Aeroméxico te dan mejores asientos? No, pero timbre. Te manosean las viejas ahí todo. O sea, que ya que te hicieron eso, ¿fuiste sí, a caminar? Sí, 8 meses después. Y me aventé 371 kilómetros caminando en 17 días. ¿17 días? Sí. O sea, ¿y cada día como cuánto te echas? En promedio 22. Un día salí bien bravo, primer día 18, segundo día 16, tercer 14, día dije 13. Va a ser iguana, no, salieron 29. Oye, pero qué maravilla, o sea, ¿y si llegas a estados sí, interesantes, espirituales? Sí, sí. Y sin fumar y sin nada. No, claro, o sea, dicen que es, sí, es un clásico. Sí, es una introspección muy padre, te vas encontrando a ti mismo, le das vuelta a tu vida. Iba solo, y además era ya noviembre. Frío. Y estaba un frío de su cañona, salía a 4 grados en la mañana, a las 7, 8 de la mañana. Ay, 4 grados, lluvia y viento. Entonces, pues me echaba 2 whiskies antes de salir y ibas caminando. Y ya 2-3 horas después ya vas sudando y con tu mochilita y todo. Y hasta el siguiente pueblo. Y si veía que traía ganas y veía que había 6-8 kilómetros al siguiente, pues lo avanzabas. Si no, ahí te quedabas, siempre había un hostal, no había gente. Había muy pocos peregrinos, pasaba un chino en camino, peregrino, y esa es la clásica. Y en ocasiones, sobre todo hubo 2 o 3 días, que no me encontré a nadie, güey. Wow. Pero a nadie. Ni a ti mismo. Ni a mí mismo, o sea. Yo ya tu código postal. Oye, el chapaleo, ¿de quién será? No, pues es una cosa bien gruesa. ¿Qué se come? O sea, yo en la mañana desayunaba cuando... ¿Recoges bayas del bosque? No, uvas. Uvas. Sí, no, porque estaban las si uvas no, Antonio de... Rutia, él sí come. vayas allá. Entonces, salía... Yo mi desayuno era una tosta, un pedazo de pan con queso, un café... un zumo de naranja y un par de whiskies. ¿Y a poco no, fui hasta que 5 o 6 yo, de la tarde? Así, yo la verdad no podía detenerme porque me dolía tanto la espalda. La mochila pesaba 9 kilos. Entonces, llegaba al bar. ¿Por qué tan pesada? Pues es que lo que... Supuestamente es el 10% de tu peso. Traía plancha, traía la lavadora. La pistola para el cabello. Sopletearte las greñas y todo. No, es el 10%. Es el equivalente. Sí, no, yo a los 8 días ya había tirado calzones, chanclas, pomadas. Y ya me valía madre. O sea, tiré todo. Y quedó como en 6 kilos. Pero eso de llegar a un bar y quitarte la mochila y tomarte algo, que la tortillita y que... Y volverte a poner la mochila para empezar el camino... En la noche y que te diga, no, allá afuera hay un hombre lobo. ¡Qué mierda! pero entonces, para no tener esa cosa de quitarte y poner, se le seguías. Me quedaba, entraba al bar, me echaba un whisky con un jugo de naranja, pagabas y te salías y se le seguía. Hasta llegar, yo hacía un promedio de 3 a 4 kilómetros por hora. Tres, fascitis plantar. ¿Cómo? ¿Qué es eso? No forzarla. Es una enfermedad, una fascitis, lesión. Sí. Ajá. En la planta del pie, una lesión. Ajá. Y haz de cuenta que es un clavo que traes fundido ahí, clavado en la nuca. Había veces que a las 2-3 horas aparecía, había veces que a los 2-3 pasos ya lo traías. Y entonces, 2 o 3 veces sí me tuve que dopar porque no aguantaba el dolor de la fascia. Entonces empieza a caminar y empieza un rollo maravilloso. O sea, del campo, viñedos, bosques. Te digo, un día se me terminó el agua, no me previne en un lugar que se llama Villafranca. Ubícame nomás geográficamente, ¿de dónde a dónde hiciste el camino? Haz de cuenta, todo el norte de España, ajá. O sea, el Asturias, francés, no, por abajo. Yo empecé en una ciudad que se llama Sahagún, ajá. En la provincia de Burgos. Sí. De allá para allá, a Roncesvalles son 371 y de acá a Santiago son, es exactamente el ombligo. En medio.
Entonces, ahí empecé yo a caminar por indicaciones de un amigo que fue el que me dijo cómo hacerlo. Yo me salí del bar de Logroño y me llevó. Y, o sea, el entrenamiento fue estar bailando ahí en el bar y echando trago. Digámonos. Sí, ya salimos el domingo. Fe me llevó y dice, mañana domingo empiezas, aquí empiezas, dame tu maleta, esto no te puedes llevar, esto sí, esto. Ya me puse mi mochilita y al día siguiente salí de Saguna, un pueblo que se llama El Burgo Ranero, 16 kilómetros. Ya terminé muy a gusto, cansado y todo, muy bonito el pueblo. Conseguí donde dormir. Cambió de horario ese día, 5 de la tarde ya estaba oscuro. Empieza a comer y en un bar, te vas a dormir a las 7, 8 de la noche. Te quedas jetoncísimo porque parece que no, pero sí, 16, claro. 18, no, mucho. Claro. Al día siguiente, una lluvia tipo tapatía de esas que te arrastra la corriente. Pero pues nada, tú vas preparado, traes unas buenas botas, impermeable. Y... Eso te iba a preguntar. El zapato es muy importante, sí, porque si no la ampolla... No, ya cuando ampolla o moreta en la uña o rosadura en el... Vale, sí, gorro y te tienes que echar 2 o 3 días o que te vio un doctor. Y yo la verdad, a mí no me pasó nada de eso. Nada en lo absoluto. Traía unas buenas chanclas, un pantalón impermeable y una chamarra que me cubría con mi sombrero y mi paliacate por el sudor que te escurre. Y agua. Siempre cargaba 1 litro de agua. ¿Por qué? Pues te encuentras fuentes, ríos, vas tomando. Y esa ocasión que te digo que se me acabó el agua, encuentro unos viñedos, o sea, después de un pueblo que se llama Ponferrada. Después de la cosecha quedan unos brotes de uvas, o sea, y se van madurando poco a poco. Carísimos. Y es con lo que hacen el vino frío, ¿no? Ah, ya. Entonces, pues yo pregunté, ¿no hay nadie? Pues no. Y volteaba para todos, pues es que había muchísimas uvas. Me puse una atascada de uvas. ¿Y te van a echar a perder? Pues mejor. Pues sí, me las voy a comer, luego se enrancian. Se enrancian. Entonces agarré mis botellas y las empecé y llené mis botellitas de jugo de uva. ¡Órale! Y ya me seguí caminando otros 22 kilómetros, 29 kilómetros caminando. Fue la única vez que me agarró la noche en el bosque. O sea, de eso de que te corre las gotitas de sudor frío desde la nuca hasta totalmente la cañada. Ay. Sí. ¿Y en vereda? Sí. Y había luna, gracias a Dios. Seguí caminando, hasta Astorga, un pueblo que se llama... Oye, pero acabaron hasta haciendo una caminata al día de hoy. ¿Quieres ir a verla? A ver cómo quedó. ¿Vamos? Vamos. Bueno, vamos a ir, ahorita sí, regresamos. Sí, sí, vamos a ir a Zapopan. Caminaron. Para que conozcan Zapopan, muchachos. Es que esa estuvo buena. Sí. Ahorita van a ver. A ver qué les parece. Amigos, el día de hoy a nivel calle se vuelve internacional. Salimos de Guadalajara y llegamos a la hermana República de Zapopan y uno de sus más distinguidos pues ya, aquí naciste, o sea, sí, nací ahí enfrente que antes era el número 159, okay, que es el Portón Negro. Ahí nací el 25 de septiembre de 1956 y pues nacías en la casa, no había... Ahí naciste literalmente. Ahí nací literalmente. Bueno, y aquí tenemos su changarro que en realidad parece que la revolución le hizo justicia. Era un predio de abandonado y me lo robé. De Ban Rural y 10 años estuvo aquí hasta que se lo escrituraron. La casa de la familia Esqueda, una familia de Abolengo, de Zapopan. No ricos, pero de toda la vida. Ajá. Tuve la oportunidad de comprar el terreno. Era una casita pequeñita de esas del zaguancito, la habitación de la entrada. Y todo el fondo era el corral. Todo el fondo era el corral. Eran los García. Los García y luego los... Doña Pigmenia. Los Cervantes, donde nací yo. La distinguida casa de Cervantes. No, ¿eh? ¿Era numerosa la familia Cervantes? No, nomás fuimos 17, gracias a Dios se murieron 6. Quedamos 11. Quedó el equipo de fútbol, pero sin reservas. Sí, sin reservas. ¿Qué tanto ha cambiado la calle? Imagínate, aquí empezamos, me acuerdo cuando tenía yo 5 o 6 años, aquí en la calle jugábamos fútbol, porque el piso era de tierra. De tierra. Entonces jugábamos canicas, changay, todo lo que se prestaba, pues era de tierra, que no había problema de ni nada. Tráfico. No. Oye, pero además tú, aparte de ser un gran cocinero, eres muy caminante y vago profesional. Sí, sí, soy escritor, vago, obviamente, y dramaturgo.
pero aparte, según cuentan las malas lenguas, tú también tuviste una función aquí adelante en la basílica. Ah, bueno, de si chiquillo. Hace, sí. Y de chiquillo y de grandote, cabrón, también. Ah, pero o sea, no. ¿Sigues yendo y todo? Ah, sí, voy a misa, pero me voy a robar las limonas, cabrón. Allá está al fondo la basílica, ¿sí? Esta es la ruta que traen los de la romería, ¿no? Por sí. Aquí entra. Ese arco que pusieron ahí, que la verdad no tiene ni 50 años, tiene menos de... Tiene como 40, 50 años, lo donó una empresa que estaba aquí, donde hacían productos oftálmicos. Para marihuanos. Entonces, estaba esto. Y llegó a verse algo bien, bien. Pero, pues después, a mí la verdad no me gusta tanto, pero pues a la gente le encanta. Pues y tiene, es el ingreso. Te da la sensación de entrada. Te da la asignación de entradas. Pues sí, ahí donde está el taquito. Chernobyl. Enseguida, sí, ahí en Chernobyl, exactamente. Ahí enseguida, ¿te acuerdas que tenía yo el primer negocio que tuve en el 91, cuando nos veníamos a hacer los sábados futboleros? Ajá. Ahí nos sentábamos con el Che, con sí, Toño Urrutia, sí. Con toda la bandera. Fue el primer esbozo de la hostería. De la hostería. Y había mucho charcutería, ¿no? Sí. Tenías. Era bien bonito porque por esta... Fíjate lo interesante que era la cuestión de hace un chingo de años. En esta calle, ajá, está la iglesia. Sí. Dos cuadras para allá está el infierno. Allá estaba... Que era la cantina de las damas de las piñatas. Ah, claro. Y al fondo está el panteón. No, o sea, era la ruta. Era la ruta concebida. Consagrabas, luego allá te perdías y luego ya te enterrabas. Estaba el infierno. Y había otra cantina a la izquierda que se llamaba La Gloria. El infierno, La Gloria y al fondo ya el panteón. No sé, hace poco vine a una misa, no sé si de disjunto. O de boda. De entierro. Y estaba abierto lo del campanario. Desde que tenía 8 años no subí al campanario. Hermoso, cabrón, las bóvedas, sí. Creo que eran de cántaros. No, una cosa esplendorosa. Ah, las armaban de cántaro. Sí. Para que fuera más ligera, ¿ok? Más ligera y más resistente. Sí, y boca abajo. Y ya después le echaban jal con cal. Ajá. Y se hacía. Pues ahí está, cabrón, tiene ahí como está. 800 años y ahí sigue. ¿Será? Pues así es, amigos. Ya fuimos, ya nos paseamos, ya nos asoleamos porque hace 3 días hacía un frillazo de traer suéter y chamarra. Y ahorita está como horno. Pero aprovechamos para que el señor Ángel Cervantes, que es una persona muy ocupada, bien mucho, a muchísimo, a sí. Conocer. Nos fuimos a... es más, hasta trajimos pan de la Imperial. Sí, señor, ya está aquí. Trajimos pan de la Imperial, fuimos a los relatos de las González, la sí, Basílica. Señor. Y nos trajo a este panoja. Lugar que dice que es bueno. No, pues muchísimas gracias, Ángel, ¿eh? Súper interesante el recorrido de la Zapopan Profunda. Estamos en la Hostería del Ángel, que está en la calle 5 de mayo 260. En el centro histórico de Zapopan, entre calle Javier Mina y Andador 20 de noviembre. Buenísimo. Las coordenadas no me las sabo. Si no pueden venir entre semana, el fin de semana, hay un lechón de lujo y también haces una paella de. Paella de no inventes. Sí. Es más, ahorita vamos a pedir un lonchecito de frijoles con bacalao. Ese me encanta. Gracias. Hasta la próxima. A ver, entonces estuvieron ya caminando en Zapopan también. O sea, aquí tú sigues caminando. Sí, claro. No, bueno, además cocineros pues trabajan de pie, como los carteros. Saca. Estos tienen que ponerse media de compresión, porque si no, las varices, como mis tías, las de... ¿Cómo eres como jefe de la cocina? ¿Eres regañón? Sí, tienes que ser bien cañón. Porque si no, se te duermen ahí. ¿Verdad? Se duerme el gallo, y cuando se te duerme el gallo o se te pasa la mano, decía mi madre, se te agra la comida. Pero tú, me supongo, porque hemos platicado de eso, Paco Alcalde, que tiene un restaurante ahí en Barcelona, sí. Está junto al mar, ahí en la Barceloneta. La Barcelona. Pero él está blanco. Sí. O sea, nunca sale al sol porque todo el día está ahí metido, sí. Me parece fantástico que tú no hagas eso. No. ¿Pero quién tienes como tú un brazo derecho que te haga todas esas cosas? Tengo empleados que ya tienen 20 y tantos años conmigo. Los enseña a los... Lo más chistoso es que mis menúes, el de hostería tiene 28 años, 29 años con lo mismo. Y me dicen, ¿por qué no lo cambias? Pues, ¿para qué? Si así gano. Pues, claro. Sí, sí. Entonces, why fix it if ain't broken? ¿Para qué te mueves? Entonces sigo haciendo lo mismo, cambias uno o dos platillos, enseñas, y las chavas son muy buenas ondas, casi son puras mujeres las que cocinan, son más dóciles que los hombres. Los hombres se encañonan y te avientan el mandil y se van. Y, ya, yo soy bien macho. Divas. Las mujeres, sí, y güeyes, porque al rato regresan. Me dio envidia eso de que una torta de bacalao... Espérate, pero el giro que le da al señor es
primero le da una untadita de frijol clarito, no sé si sea bayo o flor de mayo. Flor de mayo. Y luego su bacalao, que además no está como rebosando de, digamos, de jitomate, como es común, sino lo ves como amarillo porque tiene azafrán. Y es una exquisitez, man. Y el bolillo es importante. Virote. Es virote. Fleiman. Fleiman, ¿verdad? Sí, Fleiman. Sí, el salado es para las ahogadas. Sí, sí, sí. Un Fleiman. Un Fleiman. Es perfecto. Pero bien hecho. Sí. Le rascas el migajón y haces bolitas y ahí te estás pelando. ¿Tú estás de acuerdo, Juanqui, de la Matera? Le mandamos un saludo al señor Juanqui, que nunca quiere venir al programa porque dice que no es muy bueno para hablar. Dice que tú llegas a un restaurante y si te dan lo primero que te dan es un buen pan, que esté calentito, rico, ese es un buen restaurante. Sí. Exactamente. Yo cuando inicié la hostería hace ya 30 años, era eso, ¿no? De que siempre llegas a un bar en cualquier pueblo, ciudad, de cualquier cantina, por más barata que sea en Europa o en España, pides tu cerveza o tu chatito o lo que sea y te ponen unas aceitunitas, algo para que estés degustando. Entonces yo agarré la costumbre de poner aceitunas y encurtidos que nosotros mismos hacemos. Llegas y lo primero que te ponen es eso. Antes de que pidas cualquier cosa, ya estás picoteando. Sí, 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 sí. O sea, si vas a un lugar, si vas al cine, pues vas a ver la movie, ¿no? Si vas a la cantina, pues si vas a un restaurante a comer, pues necesitas ir abriendo a peto, ¿no? Entonces siempre es bueno que te pongan el pan o que te pongan un detalle. Tú pones, mano, siempre una verdurita. Sí, encurtida. Sí, esa es. Y la aceitunita, pero la verdurita no es, tiene más. Es hecha en casa. Uh-huh. Entonces lo pones ahí, aunque nomás te vayas a tomar una cerveza o no tomes nada, pues ya, ahí está, ¿no? Y eso es un halago para los comensales que llegan. Pero que no se te llenen y luego ya no quieran comer. No, pues si nomás les doy una, pues ¿qué crees? Sí, con medidas. ¿Cuatro aceitunas? No, pues ¿qué es eso? ¿Cómo que ya? No, ya me llené. No, pues ni salgas. ¿Sí te acuerdas cuando estaba la primera hostería que ponía un queso gigantesco, sí, en la puerta y vino y todo? Sí. Y había unos güeyes que se asomaban. No, pues la próxima, o sea, sí, se ponían unos guarrapetones ahí con queso y ya no regresaban. En el puro preámbulo. Sí, en el preámbulo, se ponían hasta las chanclas. Gracias, Angelito. Oye, ¿y recomiendas, por ejemplo? Es que yo que extraño mucho, que de repente puede ser en Chapala, en el calorcito sobre todo, de aperitivo un buen Jerez, un tío Pepe. Ajá. Eso es delicioso, sí. Abre el apetito, es neta. Sí, sí, sí. Siempre y cuando esté bien frío, mano, porque caliente, sí, sabe. No, no. ¿Y el orujito, pide, el orujo? Bueno, ese va después, era este lo que me acaba de decir. Sí, yo sé que es un digestivo. El secreto del verdadero carajillo. El orujo, ajá, con hierbas, ese, aunque hayas comido marrano vivo, te lo avientas y das de cuenta que te va escarpeando todo. Es como drano. Sí, como drano. No, bueno, el blanco es gasolina blanca. Sí, 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 74 grados. Sí. Era lo que le decía, fíjate, estamos platicando un detalle muy padre que, o sea, ¿me puedes dar un carajillo con el Coke 43 shakeado? ¿Sale? Llegamos al pueblo, pues en el 84, el diablito y yo íbamos a trabajar al campo. Un carajillo. ¿Sabes? El carajillo es un vaso de vidrio. Le echan dos cuadritos de azúcar. Orujo blanco de 74 grados y dos cargas de café express. Y venga. Debe estar buenísimo. Ese eso. Es el carajillo. Y luego ¿qué te quiero? Es que te lo chequeé. Bueno, es que se ha vuelto todo muy fifi. Sí, la neta, pero el carajillo. Sí. Yo voy a ver si lo puedo meter en la hostería o ahí en el nuevo restaurante. Con orujo. Ya de ver así, con orujo. Ya vi. Hay de 50 grados. ¿Se consigue también aquí, orujo? 50, sí, claro, grados nada más. El orujo del mono está bueno. Así se llama. Y la botella está preciosa, ¿eh? Está el de hierbas, que es mi preferido, y el blanco. Sí. ¿Es de la misma marca entonces del anís? Del, sí, anís, el mico. Del aniseto. Ajá. Ajá. Y son 50 grados que ya te alcanza a raspar. Uh-huh. Entonces, pero ahí en el campo, 74 barañas. ¡Sas! Y vénganos tu reino. Yo la primera vez que lo pedí, se quedó todo silencio. Y todos fijaron la vista en el tontuelo. Y cuando le hice, pues un viejito de 109 años fue el que me dio la y luego le jalaba al caliqueño, ya sabes, aquellos puros de las islas. Y decía, no invente, pues yo quiero lo del señor este. Y pues todos se callaron a ver aquí al tarolas. No, cabrón, le escupí al cantinero, el espejo, las botellas. Pues no lo aguanté, no es imposible. Ángel, para hacer el camino a Santiago, ¿dejaste de fumar? En el camino sí, nomás en la noche no. O sea, ¿sigues pegándole? Sí, haz de cuenta, en el día no fumo nada. Normalmente nunca fumo. No, pero tabaco, o sea, fumo hasta puritos, pero ya cigarrillos, sí, ya no. No, cigarrillos de esos envueltos en papel blanco, no. Sí. Entonces, fumo pitillos cubanos o
de cualquier lugar, pero sin que esté el proceso, nada más la hoja envuelta. Muy bueno. No sé, hay que echarnos uno próximamente. Vamos a echar unos próximamente porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves? Oye, que nos dé una clase de cocina. Sí, vamos. Próximamente clase de cocina con Oye, Ángel. Pero no se te olvide que el lonche de bacalao. Bueno, compañeros, por favor. Nos vemos. Gracias, Ángel. No. Vayan a la lotería, vayan a Doña Gabina Escolástica. Y que pidan mis libros ahí que acabo de editar. Quiero lonche de bacalao. Y no, queremos todo. Tenemos una novela y un libro de cuentos. Todo de gorro. Gracias, señor Ángel Cervantes. Adiós. Gracias, maestro. Choros. We'll be right back.